denuncia a 10.000 empleados de la administración pública. Por supuesto, para nosotros hemos visto conveniente, lo hemos trasladado a las bases, han aceptado y lo firmamos. Bueno, han recibido muchas críticas por este acuerdo. Es lógico que hay gente que no va a estar conforme, pero nosotros entendemos como trabajadores ya de esto, que es de discutir salarialmente. Nos hicieron entender, primero hubo una propuesta, la primera propuesta de gobierno, esto para que lo sepan todo, era dar 1.250 pesos. ¿Cuánto? 1.250 pesos. Y lograr a que el gobierno nos dé esta suma que ya ha firmado, para nosotros es muy auspicioso y superador. ¿Cómo fue el aumento, el incremento que ustedes lograron? Coméntenos, ¿cómo ha sido establecido y demás? Se establece 400 pesos para abril, 400 pesos para mayo por única vez, y después vienen los 1.400 pesos como base y un techo de 1.800 que es lo que se afirma. Eso ya a partir de ya cuando la gente cobre julio, junio, y va también, se lo va a tomar para la guía. Recién el colega le decía que ha recibido muchas críticas, muchos gremios están solicitando, todavía los que no cerraron, el 30% por el tema de la inflación, ustedes cerraron el 25%, ¿esto está bien o es poco? Nosotros, por supuesto, a las críticas las respetamos, creemos que nosotros estamos en un punto de que en medio, no para abajo, sino para arriba. Esto se va a seguir trabajando toda vez que la negociación con el gobierno, a través de los folletos que presentamos nosotros, está abierto. Esto para discutir salario familiar, para discutir la antigüedad, para discutir presentismo, todo eso. Eso significa que se va a ir pautando para adelante. ¿Cuál es?